En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Hasta llevar el derecho a la victoria, en su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Hermanos, podéis sentaros. Fijaros que a pesar de la persecución contra el Señor, dice que los fariseos planeaban el modo de acabar con Jesús. Jesús, digamos que se entera y se marcha de allí, huye de allí para seguir haciendo el bien. Y me impresionaba que dice que lo siguieron muchos, pero él los curó a todos. Los curó a todos. Este todos me alegra hoy. Me alegra en mi debilidad, en mi pobreza. Me alegra saber que Jesús hace todo lo posible, hermanos, por curarme. Y me cura. Y te cura. Y quiere curarnos. Curarnos de la verdadera enfermedad, que sabemos que es la esclavitud del pecado. O sea, quiere liberarnos, hacernos hombres libres. Hombres libres, hombres felices, capaces de amar, con posibilidad de amar, hermanos. Decía un santo padre de la Iglesia que el cristiano es aquel que ama sin esfuerzo. Y Cristo hace este milagro porque nos cura. Y al curarnos ya no hay enfermedad. Ya no hay esta enfermedad de mirarnos a nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos, sino que al curarnos nos da la verdadera libertad para poder acercarnos al otro y amar al otro sin esfuerzo, sin esfuerzo. El cristiano es un hombre que vive la fe, que vive su vida cotidiana en las manos del Señor, en lo que el Señor vaya llevándole. Todo está bien, Padre, todo está bien, gracias. Gracias, pero no como una frasecita hecha, sino porque de verdad sabe que todo está bien hecho. Es verdad que hay cosas que le hacen sufrir, pero Dios le va llevando. Y sobre todo le va llevando en el poder amar cada día más a los demás. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu. La caña cascada no la quebrará, etcétera, etcétera. El Señor, a pesar de todo, a pesar de la persecución, a pesar de que parece que Cristo no está en medio de nosotros, Él sí está. Y hace su curación. Y cumple su misión. Porque está el Espíritu con Él. Y donde hay un cristiano, está Cristo. Por eso un cristiano lleva la misión de Cristo, que es amar, que es perdonar, que es comprender al otro, que es poner la otra mejilla, que es no resistirse al mal. No sé por qué este tiempo, hermanos, de verdad veo que la palabra nos lleva a ser cristianos de verdad. Qué bueno que te dieras cuenta lo poco cristiano que eres. Yo me doy cuenta todos los días, hermanos, que poco amo, que qué enfermo estoy, cuánto necesito que el Señor me cure. Por eso, sigamos al Señor. Dice, muchos lo siguieron y Él los curó. Sigamos al Señor, sigámoslo, a donde vaya, con persecución, sin persecución, con pobreza, con riqueza, con angustias, con alegrías, con tristezas. Sigamos al Señor. Y para seguir al Señor es muy fácil, no hay que esforzarse mucho. Es dejar que Él vaya llevando tu vida y vaya colocándote en cada momento lo que Él sabe
que necesitas vivir. Y entonces, ahí, poco a poco, Él te irá curando. Él te irá curando, sin que tú te des cuenta. Cuando te quieras dar cuenta, dirás, bueno, parece que hay a veces que sí amo. Que el Señor nos conceda servir y amar. Que así sea, hermanos.